Hola, muy buenas tardes a todos. Siendo las 12:08 minutos, estamos en un nuevo Facebook Live de Red de Salud Dulce Christus. Mi nombre es Natalia, periodista de acá de la red. Los invito a que se conecten, a que estén en vivo con nosotros. Vamos a conversar sobre algo sumamente interesante e importante, que es la tiroides. Para eso estamos con dos especialistas, la doctora Lorena Mozo, bienvenida. Y el doctor Roberto Olmos, también de la red, bienvenidos. Ambos endocrinólogos con especialidades que vamos a ir conversando en esta hora de transmisión. Así que si tienen alguna consulta, duda con respecto a la tiroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los nódulos, dejen en los comentarios sus preguntas y vamos a estar respondiendo en vivo. Para hablar un poco de contexto, para ambos que me quiera comentar acerca de esto, es que la cantidad de enfermos de tiroides va en aumento en Chile. Según la última encuesta de salud, uno de cada cuatro chilenos podría tener alguna alteración de la tiroides funcional. ¿Es así, doctora? Así es. La verdad es que hay dos factores que influyen en esto. Uno es que estamos diagnosticando más. Las personas, gracias también a este tipo de programas, están más alertas, están más atentas a su enfermedad tiroidea, y los médicos estamos pidiendo también más exámenes tiroideos, lo cual es bueno en ciertas etapas. También es verdad que estamos con mayor cantidad de enfermos de tiroides, y eso yo creo que por los factores que también nos están enfermando de muchas cosas. La glándula, yo siempre explico que son fábricas. Las glándulas son fabricadoras de un producto que es la hormona. Y por lo tanto son bastante frágiles a los embates de nuestro sistema de vida, de lo que comemos, del medio ambiente, y también de factores como las enfermedades autoinmunes, que también están aumentando. Así que sí estamos más enfermos de tiroides. Es efectivo entonces lo que sale en la encuesta de la última de salud, digamos. Doctor, para quienes se están conectando en este momento y para también seguir con el contexto, ¿qué es la glándula de la tiroide? ¿Dónde se encuentra? Ahí si pueden los dos complementar, quizás lo podemos mostrar. Estamos viendo en este momento la imagen que, claro, siempre hablamos de tocarse, ¿cierto?, como el cuello. ¿Qué es? Bueno, la glándula tiroides es una, como se lo dice, una pequeña glándula que está forma parte del sistema endocrino, ¿no es cierto? Está ubicada, para que sepa la gente y tenga bien claro, aquí en la base del cuello, ¿ya? Es bastante pequeña, como podrán notar, y tiene una forma de letra H, algunos dicen como de mariposa. Uh-huh. Y se encuentra ubicada por delante de la tráquea, en la base del cuello, ¿ya? Y puede ser accesible a través de palpación en caso de que esté un poco aumentada de tamaño, en caso de presencia de nódulos. Uh-huh. Y tiene su principal función es la producción de la hormona tiroidea, que es una hormona muy importante para el cuerpo, que regula una enorme cantidad de procesos metabólicos, actúa sobre prácticamente todos los tejidos del cuerpo, cerebro, corazón, riñón, vaso sanguíneo, ¿ya? Y es una hormona que en caso de no estar presente conlleva una gran cantidad de síntomas y problemas clínicos que vamos a ir detallando. Perfecto. Hablemos, ¿cierto?, de, bueno, si estamos conectando ahora en este momento, la gente que quiere saber más acerca de la función de esta glándula en nuestro cuerpo, doctora, como entrar en más detalle. ¿Por qué, por ejemplo, se puede ver dañada nuestra tiroides? ¿Cuáles son quizás las causas de que tengamos algunos trastornos en ella? Bueno, como hablábamos, la tiroides básicamente se puede enfermar porque la cantidad de hormonas esté en exceso o en falta, y la principal causa de esas enfermedades son las enfermedades autoinmunes, que muchas de ellas son genéticas, son hereditarias, y que el sistema inmunológico es el que nos tiene que defender de los bichos, de las bacterias, uh-huh. y se equivoca por este error hereditario y produce anticuerpos en contra de la propia tiroides. Ahora, ese aprendizaje del sistema inmunológico hemos ido también aprendiendo que puede estar modulado, que puede estar exacerbado, o que además puede producirse un daño directo hacia la tiroides por otros elementos del ambiente. Y dentro de las cosas que influyen, nosotros sabemos, y ahí sí que podemos mostrar ahí la imagen, claro, que teníamos, sabemos que nos pueden dañar al lado, que no tenemos los fertilizantes, los pesticidas,
Muchas de las cosas que utilizamos como detergentes también, los plásticos, por eso dice BPA free, que en el fondo también el plástico de micropartículas, he visto que sí, efectivamente, hay estudios muy bonitos en animales, por ejemplo, que se está encontrando que en la glándula hay también micropartículas de plásticos. Yo siempre digo que se nos olvida, creemos que somos muy diferentes, pero somos animales y también nos contaminamos. Y esto se le ha llamado disruptores endocrinos o disruptores hormonales. El cigarro también, los tóxicos del cigarro, el dioxinato, y tenemos también, y hay otro factor ahí que pongo, que es la obesidad en Chile. Siempre pensábamos de que porque estábamos enfermos de la tiroides que estamos gordos. Ajá. Pero actualmente sabemos también que la obesidad en sí se produce una serie de trastornos en el cuerpo que van dañando nuestros órganos, y dentro de esos órganos también está la tiroides y también están las glándulas, que también pueden ser dañadas. Bueno, también realmente Roberto también va a hablar de que también hay una cierta relación con los tumores. Uh-huh. Así que la obesidad también es un factor que nos daña. Así que por eso tenemos tantos factores que en Chile se unen. Y lo otro es el yodo, que sabemos que la materia prima para producir las hormonas tiroideas es el yodo. Pero el yodo tiene que ser consumido en una cierta cantidad. Ni que nos falte mucho, porque se produce gocio y cretinismo, que era una enfermedad muy grave a nivel de los niños, infantil, digamos, con retardo mental infantil severo cuando había déficit de yodo. Pero también ahora sabemos que el exceso crónico o mucho yodo por muchos años también puede dañar a la tiroides. Así que hay varios elementos que nos están haciendo esta alta prevalencia que tenemos hoy en día. Perfecto. Si te estás conectando ahora a nuestro Facebook de Red de Salud Use Cristus, te recuerdo que estamos en un nuevo Use Cristus Conecta. Estamos en vivo para hablar acerca de los trastornos de la tiroides, cómo mantenerla controlada. Para eso estamos con dos especialistas, la doctora Lorena Mozo y el doctor Roberto Olmos, ambos de acá de la Red de Salud, endocrinólogos, especialistas para hablar específicamente de estos temas. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades que afectan a la tiroides? Es una pregunta bastante habitual que nos hacen en nuestro policlínico de consulta. Hay que diferenciarla en dos grandes grupos, ¿ya? Por un lado están los trastornos del funcionamiento de la tiroides, ya sea de sobrefuncionamiento, que se llama hipertiroidismo, o de subfuncionamiento, que se llama hipotiroidismo, ¿no es cierto? O bien los trastornos de respecto a la anatomía de la glándula, principalmente bocio y nódulos, ¿ya? Son todos en el fondo subgrupos de enfermedades que son bastante distintos entre sí, y habitualmente los endocrinólogos tenemos que evaluarlos por separado, ¿ya? Tanto el tema de función, que se hace con exámenes de sangre, y el tema anatómico y de nódulos, que se hace con imágenes, dentro de las cuales la más importante de ellas es la ecografía. Perfecto. Para entender, hay la imagen anterior, la de los trastornos, anterior a esa, vamos a ver en un dibujo bien interesante que nos compartieron, ¿cierto? Doctora, si nos puede explicar cómo es esto, hablar de los trastornos de la tiroides antes de entrar a cada uno de estos patologías más comunes, ¿cierto? Sí. Bueno, la verdad, este esquema nos lo regaló una paciente que sufrió estas enfermedades y que nos hizo esta gráfica para mostrar lo que ella entendió. Por eso me gusta mucho que ella entendía esto, que las hormonas tiroideas eran algo así como la benzina, y por eso es que aparece ahí en medio los bidones de benzina. Claro. Y porque la hormona tiroidea de alguna manera es eso, es como energía para funcionar. De hecho, en el hipertiroidismo, si ustedes ven ahí, la persona anda como acelerada, con taquicardia, claro, palpitaciones, baja de peso, se siente como más irritable. Y cuando está al otro lado, como sin benzina, está con hipotiroidismo, y la persona está más cansada, más decaída, con más sueño, anda más lenta, le cuesta más el aprendizaje, la memoria. De hecho, hay que recordar que por eso se hace la parte neurológica, es muy importante, y a todos los niños se les hace TSH cuando nacen, que es el marcador en la sangre, para detectar el hipotiroidismo neonatal, porque era la principal causa de retardo mental infantil. O sea, esa es la importancia de la hormona tiroidea. De hecho, una persona con un hipotiroidismo severo puede caer hasta en coma, o sea, puede estar en
coma. Así que eso es el espectro, desde el déficit hasta el exceso. Y acá, bueno, hay un gráfico utilizado en los años 60 para promover el consumo de sal yodada en las mujeres para la tiroides, para evitar el bocio, porque la falta de yodo extrema era una causa importante también de enfermedad tiroidea en esos años. ¿Cuáles son las personas que más están afectadas sobre estas patologías de la tiroides? ¿Cuáles son como los grupos de riesgo? De más riesgo. Bueno, es importante partir señalando que en general la inmensa mayoría de los trastornos tiroideos, tanto hipo, hipertiroidismo como los nódulos y cáncer de tiroides, son más frecuentes en mujeres y más frecuentes a mayor edad en general, ¿no? Exacto. Así que ese sería como el principal macro grupo de riesgo en el cual enfocarse, y son la mayoría de los pacientes que vemos nosotros como endocrinólogos, habitualmente mujeres sobre los 40 o 50 años, ¿ya? Hay algunos grupos de riesgo aún más específicos que tienen mayor riesgo de enfermedades tiroideas, dentro de los cuales están personas que hayan sido sometidas a radioterapia, por ejemplo, en la infancia, antes de los 15, 18 años. Personas con algunas enfermedades genéticas bastante específicas, síndrome de Down, síndrome de Turner, y también personas que tengan otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo. ¿Ya? La doctora, como bien comentaba, la principal enfermedad que afecta a la tiroides actualmente en el mundo moderno es el hipotiroidismo secundario a una tiroiditis autoinmune, y esa, por supuesto, que puede acompañarse de otras enfermedades autoinmunes que son bastante comunes también dentro de la población, incluyen la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca, la gastritis autoinmune, y algunas enfermedades reumatológicas, el lupus, la artritis reumatoide, etc. Y por supuesto los pacientes que tengan antecedentes familiares. Sí, eso iba a preguntar, doctor, porque muchas de las preguntas tienen relación con eso. Mi mamá tuvo cáncer de tiroides, mi hermana también, entonces la duda está en si esto es una enfermedad hereditaria o no. Efectivamente podría ser hereditaria. Claro, es una pregunta también muy habitual que se nos hace. Como toda enfermedad crónica, tiene un componente hereditario, por supuesto. O sea, si yo como paciente tengo un familiar de primer grado o más familiares de primer grado con la misma enfermedad, mi probabilidad individual va aumentando, ¿ya? Pero es un continuo, en el fondo. Habitualmente, como estamos hablando de enfermedades relativamente frecuentes, como el hipotiroidismo, que puede afectar, como dijo la doctora, por sobre el 10% de la población, las probabilidades de tenerlo de forma esporádica, o sea, por mala suerte, entre comillas, tampoco es baja. Entonces, más allá de verlo como algo dicotómico, lo vemos como un continuo, ¿ya? A medida que haya más carga familiar con la enfermedad, se hace más probable que uno como persona pueda contraerla también, ¿ya? Y eso pasa tanto para los trastornos de función como el hipo y el hipertiroidismo, y también para los nódulos y el cáncer de tiroides, ¿ya? En el fondo, tener, por ejemplo, dos o más familiares de primer grado con cáncer de tiroides, ese es el factor de riesgo real. Tener un solo familiar, la verdad es que si yo, mi mamá tiene un cáncer de tiroides y yo como hijo tengo cáncer de tiroides, difícil echarle la culpa únicamente al factor genético, ¿ya? También son enfermedades en las que el ambiente, como decía la doctora, juega un rol muy relevante, ¿ya? Son los dos elementos. Bueno, y esas son de las cosas que la universidad también, porque tenemos que decir así, que nosotros un poco tratamos de diferenciarnos. Nosotros hemos publicado y hemos hecho análisis de también de las casuísticas de nuestros pacientes, cuando hay más riesgo, los riesgos asociados a estos familiares. Hay un tipo de cáncer también que se sabe que es familiar, hay otros que son menos familiares, entonces eso lo estamos estudiando, y también estamos estudiando algunos de los genes que están involucrados en la enfermedad. ¿Cómo saber si tengo algún trastorno a mi tiroides? ¿Cómo lo evaluamos? Claro. ¿Cuál es el paso que le podemos como recomendar a quienes nos están viendo en este momento? Sí. Y que están preocupados porque no lo saben, o que su familiar tiene quizá hay algún antecedente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la evaluación? Hay dos líneas. O sea, yo puedo contestar desde el punto de vista funcional. Ajá. Cuando uno ve el listado de lo que pasa cuando tengo un déficit de función o un exceso de función y tengo sospecha de que yo estoy muy cansado, estoy muy decaído, yo le digo, estoy pensando ya que tengo un trastorno del ánimo, por el contrario, ando muy acelerado, no tengo causa, o me encontré que el cuello está como grande,
Bueno, ahí yo voy y consulto y el médico me va a pedir un examen, que la verdad es que hay un examen que es fundamental, que es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Y eso es a través de la que sangre? Viene de las, que la tomamos en la sangre y que es como medir cómo está el gerente, digo yo, cómo está el jefe del sistema, porque el jefe del sistema está en la hipófisis. Nuestro cuerpo está muy organizadito, entonces tenemos el cerebro manda los mensajes hacia la hipófisis, por eso es muy bonito el sistema endocrino, es un momento que entonces de ahí el gerente, que es la hipófisis, va a mandar a las fábricas, que es la tiroides y la otra glándula. Entonces cuando uno le pregunta cómo está el gerente, ya sabe cómo está el sistema, y esa es la TSH. Eso desde el punto de vista de la cantidad. Ahora, desde el punto de vista de los nódulos, el bocio y el doctor más experto. Ahí lo vamos a... claro, porque también se habla mucho del bocio, que esto cuando se... Para que le expliquemos, pero como de manera menos específica, menos técnica, claro, uno se ve como que tuviese un poquito más levantado. ¿Cuánto es bocio? Eso también tiene que ver con la tiroides. Mostremos un poquito... Sí, pues. Claro. Es importante decir que bocio... Es un término médico que suena un poco extraño, pero quiere decir básicamente tiroides más grande de lo normal. Ya, ¿verdad? Perfecto. Sí, como le habíamos mostrado, la tiroide normalmente tiene este pequeño tamaño, ¿no es cierto? Claro. El bocio implica que hay un crecimiento de la glándula tiroides, y ese tipo de crecimiento puede ser de varios tipos, ¿ya? Puede ser que toda la tiroides esté grande, ¿ya? Como suele ocurrir en las fases iniciales de la enfermedad tiroidea autoinmune, tanto hipo como hipertiroidismo. Y también puede ocurrir crecimiento que no sea total de la glándula, puede ocurrir en zonas parchadas o en zonas, en áreas específicas, que cuando ocurren de esa forma se llaman nódulos, ¿cierto? Entonces podemos tener un bocio difuso, toda la glándula grande, o podemos tener un bocio nodular que puede ser único o multinodular, ¿ya? Así que tenemos varios nódulos. Entonces el mensaje es que bocio no es una enfermedad en sí, sino que es la manifestación de muchas enfermedades, y esa es la que tenemos como endocrinólogos que evaluar en cada paciente, ¿ya? Perfecto. Pero el bocio queda exento de el hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿es una patología más para poder explicarlo a la gente que no está viendo? Puede ir con hipo o con hipo. Ya, perfecto. ¿Ya? Lo importante es una manifestación. Exactamente, que puede ser de ambas. Claro, y es un signo de alarma como para consultar también. Exacto. Y lo que nos debemos preocupar entonces, ¿cómo desde lo visual, digamos? Aprender a que dónde está la tiroides, como tú dices, y aprender a tocarnos el cuello. Eso, porque así como las mujeres le enseñamos que hay que palpar las mamas, aunque no se los dicen mucho, pero yo se los recuerdo que los hombres hay que tocar los testículos, tumores testiculares, y tampoco lo hacemos mucho, o mirar los lunares para ver cómo se ve. Estar también las personas tienen que tocar su cuellito por encima de la horquilla esternal, que se llama esto, y debajo de la manzana de Adán, que de los hombres se ve mejor, el doctor que te ve, se nota más. Ahí yo pongo mis dedos alrededor y trago, y puede que no palpe nada, o puede que palpe algo raro o algo grande, y si me quedan dudas, mejor consulta. Mejor consultar. Y el también, endocrinólogo es el especialista. Bueno, mira, la verdad es que nosotros que somos profesores, nosotros le enseñamos a los alumnos de medicina a palpar tiroides. Ajá. Por lo tanto, pensamos que cualquier alumno que estuvo en clase debería, pudiese ayudar en, debería al saber paciente. Palpar la tiroides y ayudarnos. De hecho, hay algunas enfermedades estas como el hipotiroidismo que son deberían ser de manejo del médico general, o sea, debería poder manejarse. Perfecto. Si tienes consultas, recuerda escribirnos en los comentarios. Estamos en un nuevo Facebook Live, estamos con la doctora Lorena Mozo y estamos con el doctor Roberto Olmos, ambos endocrinólogos, especialistas de nuestra red de salud. Estamos en Facebook, también estamos en Instagram. Para todos los que no nos están viendo, recuerden dejar las preguntas, vamos a estar recogiendo sus dudas. De hecho, quiero tomar algunas que están llegando en vivo. Quizás nos vamos a adelantar con algunos temas, pero para tomar en consideración. Dice Daniela Ramírez, si uno tiene Hashimoto, no sé si está bien pronunciado, ¿es relevante bajar los anticuerpos o basta con la levotiroxina para controlar el hipotiroidismo? ¿Cómo se puede bajar los anticuerpos? No sé si les parece que para responderle esto veamos la lámina de hipotiroidismo para que demos un contexto de qué es ese trastorno. No sé quién. Anterior a esa, es la de hiper. La anterior. Es. Esta. Entonces, vemos algunos síntomas ahí. Hablemos sobre el hipotiroidismo. Bueno, como bien partió diciendo la doctora, dentro de los trastornos de función tiroidea, por lejos el más frecuente es el hipotiroidismo. En el fondo,
en el cual la glándula tiroides, por distintos motivos, deja de producir la hormona suficiente para que el cuerpo funcione bien, ¿ya? Y eso se manifiesta eventualmente con muchos síntomas. Pueden ver ahí una lista, es una lista que en verdad es mucho más larga, la tratamos de simplificar un poco con los síntomas más frecuentes. Incluye, como pueden ver ahí, fatiga, cansancio, menos concentración, alteraciones tanto en la piel como en el pelo, habitualmente intolerancia al frío, puede haber un aumento más bien leve de peso en pacientes no controlados, no mayor a 2-4 kilos, son pacientes que en el fondo se sienten más lento, el cuerpo funciona más lento, son pacientes más constipados, en mujeres pueden haber trastornos menstruales, incluso ser causa de infertilidad, y en casos más graves, como decía la doctora, puede haber problemas mucho más importantes, disfunción cognitiva, incluso llegar al coma en caso de no tratarse a tiempo esta enfermedad. Perfecto. La causa más común de hipotiroidismo, y tiene muchas, pero la más común es esta enfermedad autoinmune denominada tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto, son sinónimos, ¿ya? Ya, perfecto. Es lo mismo. Es lo mismo, es simplemente en honor a la persona que lo... Hashimoto fue el caballero que describió esto. Perfecto. Cuando todavía ni siquiera existían las mediciones hormonales, o sea, él encontraba gente con esto y habitualmente con una tiroides grande, como dura, como cauchosa, que era como, como caucho, y él describió esta enfermedad, entonces se dice enfermedad de Hashimoto. Y en el fondo tiene algunas manifestaciones en los exámenes de sangre, ya habitualmente el primer examen que se altera es la TSH, ¿no es cierto?, que en el hipotiroidismo sube, ¿no es cierto?, habitualmente en la mayoría de los casos, y las hormonas periféricas, la T4, que es la que más medimos nosotros, tiende a bajar, ¿no es cierto?, TSH alta, T4 baja, y el marcador que nos dice, ojo, probablemente la causa sea un Hashimoto o una tiroiditis autoinmune, son los famosos anticuerpos, ¿ya?, que hay de dos tipos, y que son algo que se mide de forma más o menos rutinaria en la atención ambulatoria. La verdad es que nosotros lo pedimos de manera un poco más limitada, habitualmente una sola vez para certificar que un paciente que tenga hipotiroidismo sea esa la causa y no otra, ¿ya? Si es que están positivos, hace muy probable que si alguien tiene hipotiroidismo la causa sea un Hashimoto, ¿ya? Y la verdad es que los títulos o niveles o concentración de anticuerpos son muy fluctuantes en el tiempo, pueden subir y bajar en personas sanas, bueno, incluso un 10 a 15% de personas sin Hashimoto, o sea, sin hipotiroidismo, nada, ningún trastorno de la tiroides los pueden tener positivos. No. Claro, lo que pasa es que el sistema inmune, yo lo explico un poco como que es como tener vacunas contra la tiroides, y cuando uno ya se puso la vacuna, ya la tiene. No hay cómo todavía sacar esos anticuerpos del cuerpo. Entonces a veces la gente, y bueno, a veces también algunos doctores, lamentablemente se obsesionan un poquito con el tema de los anticuerpos. La verdad es que, como dijo el doctor, medirlo una vez y punto. No vamos a tener cómo mucho... Pero Daniela pregunta que si se pueden bajar, a lo mejor no limen, pero podrían bajarse. Pueden bajar, pueden subir, pero no nos van a hacer mucha diferencia. Ya. El que suban o bajen finalmente no cambia el pronóstico de la enfermedad. ¿Ya? ¿Cómo controlar el hipotiroidismo? Algunas cosas que podamos hablar, porque me imagino que caso a caso, obviamente, con cada paciente, pero en términos generales, ¿cómo controlamos el hipotiroidismo? O sea, como todas las enfermedades, tiene su tratamiento específico, que no es una mejoría, eso es que yo y los pacientes a veces se confunden. Yo no puedo mejorar la tiroides una vez que ya se dañó, ¿ya? Una vez que tengo la puedo tratar, o sea, por eso que se transforma en una enfermedad crónica. La puedo tratar reemplazando la función en el caso del hipotiroidismo y la puedo tratar con medicamentos para bloquear el exceso en el caso del hipertiroidismo. Pero no puedo mejorarla 100%. Habitualmente un paciente tiroideo es un paciente crónico que requiere estar siempre controlando los niveles, viendo las cosas. ¿Cada cuánto debiese controlarse un paciente con hipotiroidismo? Al principio, cuando recién estamos regulando, los controles son más seguidos, puede ser al mes y medio, después a los 6 meses, después, pero un paciente ya crónico que está estable y que está ya en estabilidad, podría ser una vez al año o incluso a veces hasta 2 años cuando está todo, salvo que pasen ciertas cosas que nosotros les explicamos también que hagan cambiar su estatus. Porque hay que tener claro también que nosotros estamos reemplazando algo que si estuviera sano sería mucho más perfecto que nuestro reemplazo y se va regulando. Si una mujer, por ejemplo, toma o no toma anticonceptivos, que son otras hormonas en el fondo, si se embaraza, si no se embaraza, si sube o baja de peso, si empieza a tomar otros medicamentos que van a influir, puede cambiar los requerimientos y en esos casos sí que hay que controlar de nuevo.
Perfecto, doctor. Vamos a tomar una de las preguntas que nos llegaron de nuestros usuarios de Facebook durante la semana de promociones. Damiana Castro dice, que ya lo hablamos un poco, pero para ir recordando si es que hay alguien que se está conectando ahora. Dice, consulta, ¿el examen de sangre realmente detecta la tiroides o hay otro examen más aparte de ese? Si es que lo que estamos buscando confirmar o descartar es un trastorno de función tiroidea, ¿ya? Tanto hipo o hipertiroidismo, el examen, por supuesto, que el examen más importante es el examen de sangre, ¿ya? El examen inicial habitualmente, como decía la doctora, es la hormona TSH, ¿sí? Como es nuestro caído a dar, desde la talla, ¿cierto? Y según cómo salga ese primer examen, es el resto de los exámenes de sangre que vamos a pedir a continuación y los estudios adicionales, ¿ya? Por el otro lado, si estamos frente a la sospecha de nódulos o cáncer de tiroides, si bien igual pedimos siempre una TSH para ver cómo está funcionando la tiroides, el examen de elección, el más útil para nosotros para evaluar los nódulos, es la ecografía, ¿ya? Perfecto. Entonces, en el fondo, con lo que quiero decir es que es una persona que únicamente está preocupada o que tiene síntomas de hipotiroidismo, por ejemplo, en que no hay alteraciones al examen físico, a la palpación tiroidea, podría bastar únicamente con el examen de sangre, ¿ya? La ecografía no se recomienda para todos los pacientes. Perfecto. En que se sospeche problemas de tiroides general. Hay que especificar un poquitito más los grupos que sí se benefician de hacerse ecografía. Doctor Maru Pérez quiere saber si ¿puede dar tiroides tomar algunos remedios en particular? Por supuesto que sí, claro que sí. O sea, es un tema muy importante, especialmente en Chile y en los adultos mayores, que cada vez se están utilizando remedios de forma más frecuente, y promedio de remedios que usa la gente sobre 3, bastante frecuente, ¿no es cierto? Y hay algunos remedios que específicamente pueden producir hartos trastornos tiroideos. Los que más nos toca ver a nosotros son dos. Uno de ellos es un antiarrítmico muy frecuente que se usa en los pacientes con problemas del corazón, con arritmia, que se llama amiodarona, ¿ya? Que es un remedio muy útil, ¿no es cierto? Es muy bueno, pero que tiene como efecto adverso alterar la función tiroidea y puede producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo en los pacientes que lo usan. Así que todo paciente usuario de amiodarona debería estar con un control hormonal, al menos relativamente periódico. Lo mismo con otros fármacos como el litio, que es un remedio que se utiliza en trastornos anímicos, trastornos bipolares, ¿ya? Que es un estabilizador del ánimo, que también tiene muchos efectos a nivel del sistema endocrino. Uno de ellos a nivel tiroideo, puede producir bocio en la mitad de los pacientes, incluso hipotiroidismo en un cuarto, en uno de cada cuatro pacientes que lo usan. Así que también son fármacos en los que tiene que haber un control endocrinológico sí o sí. Y estar informando también dentro de los especialistas que está, con los que se está atendiendo, ¿cierto? Doctora, hay preguntas que nos están llegando. A Dani Castro, por ejemplo, nos dice relación tiroides con embarazo. Y uno, dentro de una de las preguntas que queríamos hablar es acerca de qué manera repercute en la salud femenina esto de la tiroides. A ver, esa pregunta es fundamental porque la mujer puede tener trastornos tanto de sus ciclos menstruales como trastornos de fertilidad o también problemas en el embarazo si estamos con una enfermedad tiroidea severa no diagnosticada, ¿ya? Pues nosotros hemos realizado en la universidad estudios de seguimiento, ya llevamos más de 15 años en una corte de mujeres, reclutamos 1.500 mujeres embarazadas en el primer trimestre, o sea las 8 semanas de embarazo, y las empezamos a seguir a ella y a sus hijos. Llevamos ya muchos años. Y estas mujeres, sabemos actualmente, y bueno, y no son solamente datos nuestros, sino que corroborados internacionalmente, que niños de madres hipotiroideas sin tratamiento podrían tener graves secuelas a nivel de desarrollo neurológico, cuando no se tratan. Y también en las bueno, sobre todo cuando están en el primer trimestre, o sea, mujeres que se embarazan muy hipotiroideas sin saberlo. Y también pueden haber problemas de partos prematuros o de bajo peso. Así que es fundamental que yo recomiendo que en Chile, dado la alta prevalencia que tenemos, a diferencia de otros países, nosotros tenemos más prevalencia que otros países, si una mujer que está pensando en embarazarse debiera tener medición de sus hormonas tiroideas. Y si no lo hizo ahí, ojalá también durante el embarazo, en los primeros exámenes, realizarse el examen.
para que ni ella ni su guagua tenga ningún déficit. El bebé depende de la madre hasta absolutamente más o menos hasta las 12 semanas y después hasta las 26 semanas en forma relativa cuando recién empieza ya a funcionar mejor su tiroides. Pero la guagua no está lista para función perfecta hasta que nace, hasta las 40 semanas, recién ahí tiene una normalidad total. Así que depende de la madre. Y se utiliza más hormona tiroidea durante el embarazo. De hecho, la mujer que está bajo tratamiento, debemos subir la dosis muchas veces, durante el embarazo se requiere más hormona tiroidea también. Perfecto. Hay una pregunta de Evelyn Vidal que nos escribió la semana pasada. Dice que tiene hipotiroidismo hace 10 años y hace poco tuvo un bebé que ya tiene un mes y desde que quedó embarazada ha tenido los mismos síntomas que cuando no tenía idea que tenía esta enfermedad. Se ha estado ahogando de nuevo cada vez más. Le gustaría saber de qué manera ella puede mantener, cómo la podemos ayudar. Hay muchas mujeres que quizás no sabían antes del embarazo que tenían esta enfermedad y tienen algunos síntomas ahora después del embarazo. Digamos. A ver, lo que pasa es que hay dos temas con ellos. O sea, primero hay que ver que sus niveles estén buenos. Tienen que estar las hormonas tiroideas libres, también lo que llamamos T4 libre, normal también el embarazo y ajustar la dosis hasta que esté perfecta. Pero el embarazo per se, ojo, igual que muchos otros trastornos, se pueden confundir también con la enfermedad tiroidea. O sea, la embarazada tiene más progesterona, que siempre recuerdo, la progesterona tiene un efecto medio sedante a nivel cerebral, ¿eh? Entonces, la persona anda con más sueño, porque está más cansada, anda con más sueño, está embarazada. Entonces, es difícil distinguir, yo creo que no hay nada más que medir los niveles hormonales. Perfecto. Joana Santos dice, en este momento está conectándose con nosotros, dice, tengo hipotiroidismo hace 19 años, con tratamiento y ahora tengo unos de los AC, dice, alterados y el eco mi tiroides se está reduciendo de tamaño. ¿Será normal la reducción de tamaño de una persona joven? La verdad es que sí, es bastante frecuente que en la historia natural de la enfermedad tiroidea, especialmente del hipotiroidismo, en las fases iniciales puede haber bocio, puede haber crecimiento inicial, ¿no es cierto?, porque está siendo inflamada la tiroides por el sistema inmune y no es inhabitual que tengan bocio los pacientes. Pero con el correr del tiempo, con la destrucción tiroidea, esto puede demorar entre meses, años, décadas incluso. No es inhabitual que la tiroides vaya siendo destruida de tal forma que se achique, ya que se vaya achicando, incluso después, con el correr del tiempo, nosotros incluso al examen físico podemos ni siquiera palparla. En la ecografía se ve muy pequeña, ¿ya? O sea, mientras más tiempo de hipotiroidismo tenga una persona, especialmente cuando la causa es un Hashimoto, la verdad es que la tiroides puede achicarse de forma muy considerable y ser muy pequeña. Pero no importa mucho. Claro, en el fondo su implicancia finalmente de que se achique, no, la verdad es que no es mucho, porque en el fondo es una paciente que ya tiene hipotiroidismo, asumo que ya está suplementada con levotiroxina. Así que el crecimiento o achicamiento de la tiroides con el tiempo, la verdad es que no debería ser motivo de preocupación mientras no aparezcan nódulos sospechosos en el Para que nos quede claro a quienes en el fondo queremos saber más acerca de esto, alguien que tiene hipertiroidismo o hipertiroidismo, lo tengo y no desaparece nunca, o hay algún momento que puede desaparecer. Tenemos que contestar ahí en medicina, nunca estarlo siempre y ya, nunca. Sí, claro. Porque existe un cierto grupo de enfermedades que no hemos hablado, que son las tiroiditis más agudas o subagudas. Y en esos casos, sí, y a veces, y esto lo llama la atención acá, sobre todo los que son amigos de internet, ¿eh? Porque nos toca ver muchas veces noticias, esta misma que dice, me mejoré de mi tiroides haciendo tal cosa, me mejoré de mi tiroides. Bueno, ojo, hay enfermedades tiroideas que son transitorias, per se, y que se van a mejorar solitas, que muchas veces tienen que ver con cuadros de origen más viral, por ejemplo. O de causa que no sabemos, también mucho, que son idiopáticas, que llamamos, que son tiroiditis transitorias. Entonces la persona puede tener una inflamación viral, igual como existe las amigdalitis, como existe la apendicitis, digo yo, la hepatitis, existe la tiroiditis más aguda o subaguda, que se inflamó la tiroides, las hormonas salieron, se produjo un hipertiroidismo que duró algunos meses. Incluso después puede haber una fase de hipotiroidismo y después pasaron 6 meses o hasta un año y me mejoré. Y es verdad, pero es natural, es otra enfermedad, ¿okay?
Así que eso es verdad. Y uno que otro paciente también existe que lamentablemente puede haber sido también mal diagnosticado y que tenía, por ejemplo, un hipotiroidismo muy leve, que fue muy transitorio en relación, por ejemplo, a un periodo de más de cansancio, más estrés, o que estaba más gordito. Y también vemos que, como la obesidad puede producir otro hipotiroidismo, ese paciente después se mejoró todo su cuadro general y nunca fue hipotiroidismo real, sino que era un hipotiroidismo también transitorio. Así que es verdad que puede, pero son los menos, pero sí. Bueno, en general, cuando ya requieren tratamiento indicado habitualmente por endocrinólogo, implica que por lo general son enfermedades más bien crónicas, ¿ya? Y el tratamiento suele ser de por vida con fluctuaciones de las dosis, por supuesto, ¿ya? Como decía la doctora, según el peso del paciente, según la adherencia al remedio, cómo se lo tomes, bien o mal, al uso de otros fármacos como anticonceptivos, al embarazo, eso puede ir fluctuando las dosis, pero en un paciente que ya está con una dosis moderada alta de levotiroxina es muy difícil que la pueda suspender de golpe o en el futuro. Javier Soto nos pregunta, ¿por qué razón la tiroides se altera cuando nos enfermamos? ¿Debemos tratarlo o solo recuperarlo y se vuelva a estabilizar? No sé si está... Es que a ver, no es que se altere, la tiroides a veces es más exigida, o sea, la tiroides sana se produce a veces un poquito más, un poquito menos, pero la persona sana de tiroides no se le va a alterar los niveles, va a fluctuar dentro de lo normal, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hay una enfermedad grave, por ejemplo, una enfermedad grave, estoy hablando de un paciente con una insuficiencia renal o un paciente que cae en la UTI, todas las hormonas se tratan como de regular ese estado metabólico, eso sí puede pasar, pero eso no se ve mucho en forma ambulatoria, ¿ya? Pero habitualmente tienen que ser enfermedades más bien agudas y graves para que produzcan una alteración significativa. Por eso nosotros en general no recomendamos hacer medición de hormonas tiroideas en pacientes hospitalizados graves, ¿no? Que estén con, por ejemplo, una neumonía complicada, con alguna infección mal controlada o paciente recién infartado, cosas así. La verdad es que evitamos medir hormonas porque pueden haber fluctuaciones transitorias en ese momento que después pueden llevar a confusión, a tratamientos mal indicados, a exámenes de más, etc. Hartos seguidores en este momento nos están preguntando acerca del hipertiroidismo, porque hemos hablado del hipo. Veamos en las imágenes algunos síntomas. Para que hablemos, doctor, sobre este trastorno. Claro, al revés del hipotiroidismo, ¿no es cierto?, en que hay una disminución de la producción de hormonas, el hipertiroidismo se genera un exceso de hormona tiroidea, ¿no es cierto? Y este exceso de hormona habitualmente es bastante más sintomático, especialmente en jóvenes, que lo que es el hipertiroidismo, que lo que es el hipotiroidismo, ¿ya? Y habitualmente son pacientes más bien jóvenes que se quejan de taquicardia, palpitaciones, pueden tener incluso arritmias que lo lleven a consultar a cardiólogo, suelen tener temblor fino de las manos, son pacientes que bajan de peso ya de forma más bien inexplicada, habitualmente con apetito normal o aumentado, pacientes que comen y comen pero igual bajan de peso, como se genera un exceso de gasto metabólico por parte de las hormonas tiroideas, son pacientes que generan más calor, sudan más, ¿ya? Y tienen calor en lugares donde normalmente no lo tendrían. Y a nivel neurológico son pacientes más inquietos, pueden tener más insomnio, nerviosismo, y pueden acompañarse también de debilidad muscular, incluso osteoporosis acelerada, fractura. Y en algunas causas más específicas, estos son los pacientes que algunos de ellos pueden tener alteraciones oculares, ¿ya? Que le preocupa muchas veces a los pacientes que nos llegan y dicen, doctor, ¿se me van a salir los ojos? Sí, o no. Asustan con eso. ¿Ya? Así que hay un espectro bien, bien grande de síntomas, puede ser desde muy leve hasta muy graves también. Casos muy severos de hipertiroidismo también pueden conllevar un riesgo a la salud, incluso a la muerte. Entonces es importante diagnosticarlo a tiempo y tratarlo a tiempo. Y en relación a la hormona, ¿cómo lo podemos identificar el hipo con el hiper? Claro, nuevamente, vamos a sacarlo varias veces en esta entrevista. Primer examen a pedir en alguien en que se sospeche, TSH, ¿no es cierto? Ya. La hormona gerente, como decía la doctora, que en la gran mayoría de los casos de hipertiroidismo, al revés que el hipo, va a estar baja, va a estar suprimida, porque en el fondo va a haber tanta hormona producida por la tiroides que la hormona de la hipófisis se frena y dice, yo no necesito trabajar, ¿no es cierto? Y las hormonas periféricas, o sea, las que produce la tiroides, tanto la T4 como la T3, que sí se recomienda medir en el hipertiroidismo, suelen estar altas, ¿ya?
pero la TSH, que es el examen más habitual, está bajo y eso puede llevar a veces a confusión. Uh-huh. ¿El examen tiene que ser pedido específicamente con esto para verlo? Le pregunto porque generalmente uno se hace chequeo general, ¿cierto? Uh-huh. En este, no sé si sale o no. No, son específicamente los exámenes tiroideos son los que hay que pedir. Perfecto. Ahí para la gente que tiene la duda, porque muchos creen que solamente hacerse un examen de chequeo general pudiesen, quizás sale algo alterado, pero no tan específico. O sea, uno puede sospechar que puede haber alteraciones tiroideas en algunos otros exámenes, ya un poco caer en el detalle, pero en algunos exámenes de chequeo se hace cada vez más frecuente incluir la TSH, no en todos lados, ¿ya? Pero a veces se incluye dentro del chequeo general y ahí uno puede identificar esta enfermedad un poquito antes. Uh-huh. Pero si no es así, hay que pedirla dirigida. Hay que pedirla específico. Doctora Karina Carter dice, hola, tengo hipertiroidismo con dos nódulos grandes. He ido a dos doctores diferentes, uno dice que no se debe operar y el otro dice que sí. Los nódulos fueron biopsiados, resultados, tiradas, no sé lo que dice ahí, dos, ¿qué debo hacer? Ah, ok. Dice, lo que pasa es que no me queda claro, ya tiene hipertiroidismo. Ya, okay. Y con dos nódulos grandes. Ya, lo que pasa es que el hipertiroidismo tiene distintas causas. Uh-huh. Entonces, una de las causas puede ser que algún nódulo sea lo que llamamos hiperfuncionante, uh-huh. sobre todo si son grandes, nódulos chiquititos no, pero nódulos grandes, pueden estar produciendo lo que se llama, lo llamamos adenomas, que son nódulos tóxicos porque producen exceso. Entonces eso podría ser el caso de ella, no lo sé porque uh-huh. No conozco bien su cuadro clínico. Exacto. Pero esa es una posibilidad. Si es así, hay que ver también si el tratamiento va a ser o quirúrgico o eventualmente usar yodo radioactivo. Eso ahí uno lo va definiendo dependiendo de los exámenes complementarios, uh-huh. que ahí habría que hacer otro tipo de examen, no solamente de biopsia, sino que hay una cosa que se llama cintigrama, que me permite ver cómo la función de esos nódulos. Uh-huh. Eso sí es que es un hipertiroidismo con nódulos grandes. Ahora, también puede tener otra enfermedad, un hipertiroidismo de otra causa y tener nódulos además, y ahí hay que mirar las dos cosas aparte. Igual le recomendamos a ella que estos casos vea son bien, de especialistas, así como yo decía antes que el hipotiroidismo lo podría ver un buen médico general que estudió bien el tema. El hipertiroidismo y los nódulos tiroideos pienso que son de manejo de especialistas. Eso ella sí o sí requiere un endocrinólogo. Ahí está entonces la respuesta a Karina. Nicole Gutiérrez dice, tengo 20 días de diagnóstico de hipertiroidismo, en mi primera consulta me palparon un nódulo en el lado izquierdo y en la segunda ya dice que no está, no sé si eso es lo que entiendo, y solo me realizaron exámenes de sangre. ¿Debiera haberme realizado otro examen? Le palparon un nódulo en el lado izquierdo y en el segundo examen no. Es importante decir que dentro, al igual que el hipotiroidismo, que tiene varias causas, ¿no es cierto?, como le había explicado antes, uh-huh. el hiper también, ¿cierto? Por un lado, una de las causas es que los nódulos funcionan en exceso, pero la principal causa de hipertiroidismo en Chile es una enfermedad autoinmune, obviamente, uh-huh. que se llama enfermedad de base de Graves, y esa enfermedad, que también es autoinmune, produce un exceso de hormona de toda la glándula, ¿ya?, y inflamación de la tiroides. Puede tener también signos de tiroiditis, de inflamación a la ecografía, que en algunos casos, si el radiólogo no está bien entrenado o si en casos muy iniciales pueden confundirse áreas de mucha inflamación con nódulos. ¿Ya? Y que no lo habían hecho ecografía. Como que solo le palparon y luego le hicieron examen de sangre. Claro, y a veces puede haber crecimiento inicial que es un poco asimétrico, puede crecer más un lóbulo que otro, y a la palpación, obviamente, que es más bien limitada, uno puede pensar de que lo que tiene es un puro nódulo, y al hacer la ecografía se da cuenta de que lo que tenía era un bocio difuso mayor a derecha, por ejemplo. Y es perfectamente plausible que no tenga nódulos ecográficos, y lo cual es una buena noticia. Claro. Cecilia Castro dice, tengo hipertiroidismo de Bases Graves, así se Bases of the Graves. No sé qué diferencia tiene con el hipertiroidismo a secas. Ella tiene la duda. Es Cecilia. Que es como distinta manera de decirlo, parecido, porque hipertiroidismo es solo exceso de hormonas. Perfecto. Nada más. ¿Ya? Es lo mismo que tirotoxicosis. Okay. Exceso de hormonas.
Y Basal o Graves es una enfermedad específica que va con exceso de hormonas, pero además con los anticuerpos que son los que producen la enfermedad, va con el bocio, va con el riesgo de los ojitos, así que le llevan más cosas. Al igual que como cuando hablamos de bocio, que bocio simplemente Claro, es una la manifestación. manifestación, acá la manifestación es hipertiroidismo y tiene muchas causas, muchas Perfecto. causas. La principal es esta enfermedad de Basedow Graves. Otra causa son, como dijo la doctora, tiroiditis transitoria, inflamaciones transitorias en que se libera hormona de forma brusca y que siempre son transitorias. Y una tercera causa son los nódulos que producen exceso de hormona, que son la minoría de los nódulos. Eso, vamos a ver la última lámina que tenemos porque nos están llegando muchas preguntas acerca de los nódulos, entonces antes de tomar alguna de esas, vamos a hacer la pregunta, ¿qué pasa con los nódulos? Y podemos hablar acerca de eso. Bueno, los nódulos tiroideos, que es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros, la verdad es que se consideran un problema clínico más que una enfermedad, ¿ya? ¿Por qué nos referimos a un problema clínico? Es precisamente porque son muy, muy frecuentes en la población, ¿ya? Al igual que las otras enfermedades tiroideas, son más frecuentes en mujeres y aumentan con la edad, y la gran mayoría de los nódulos son benignos, ¿ya? No son cáncer, la gran mayoría, solo un 5 o 10% puede ser un cáncer de tiroides, y finalmente el desafío nuestro es identificar esos pocos nódulos que tienen que ciertas características sospechosas o el paciente tiene factores de riesgo específicos que hacen que sea más probable que tenga un cáncer, ¿ya? En el fondo son tan frecuentes que a la palpación aproximadamente 4 o 7% de la población mundial los tiene, y si uno usa ecografía, por ejemplo, si todos nosotros nos hiciéramos una ecografía hoy día, aproximadamente entre un 30 hasta un 60% de las personas podrían tener algún tipo de nódulo, ¿ya? Es la interpretación de esa ecografía la que es lo más importante, más allá de hacérsela o no. Perfecto. Vamos a agarrar una de las preguntas que nos está llegando. Maribel Sandoval dice, si uno tiene nódulos y salen en la ecografía de tiroides y luego se vuelve a tomar otra ecografía 6 meses después y no aparecen los nódulos, ¿se puede dar de alta a un paciente? Lo que pasa es que ahí es donde entra el tema de que es muy importante primero dónde se hace el examen, quién lo hace, la interpretación que hace. O sea, uno puede tener un ecógrafo, pero es lo mismo que yo con una cámara fotográfica, puedo tomar una foto pésima, pero puede ser que un Lo fotógrafo encuentre profesional, espectacular. no, Claro. o un fotógrafo profesional va a tomar una mucho mejor foto que yo, digamos, ¿eh? Entonces es importante la interpretación, el ecografista, cómo midió. Y eso va a depender de si realmente había un nódulo o no, porque a veces hay interpretaciones, estas cosas que son inflamaciones que se interpretan como nódulos, pseudonódulos que están en el contexto de tiroiditis o de otras enfermedades. Y si hay un nódulo propiamente tal, tampoco importa mucho, me dice el doctor, no es solo tener el nódulo, sino que qué nódulo tengo. Ahí uno tiene que mirar y ver la cara del nódulo. Tiroides parecía también como glándula a la mama. O sea, nosotros miramos un nódulo y la mayor parte son buenos, pero le vamos a mirar los detalles. Vamos a mirar si tienen microcalcificaciones, por ejemplo, puntitos blancos. Vamos a mirar los bordes, vamos a mirar el aspecto. Vamos a mirar si tiene mucha agua, se llama quiste. Los quistes puros son casi siempre benignos. Entonces ahí uno lo va viendo con el radiólogo, con los ecografistas expertos, con los médicos expertos en nódulos y cáncer. Y ahí va a definir su propio riesgo, digamos. La mayor parte de los nódulos son benignos con cierto nódulo, incluso la mayor parte ni siquiera debieran ser biopsiados. Uno va a biopsiar solo aquellos que se justifican y ahí vamos avanzando. Ahí le recomendamos a nuestra amiga entonces que si tiene dudas que pueda acercarse a los especialistas de nuestra red y ahí puede tener otra visión, ¿cierto?, de su nódulo. María Fernanda dice, ¿todos los nódulos tiroideos se deben operar? ¿Qué es un nódulo quístico? Bueno, precisamente como explicaba muy bien la doctora, los nódulos son muy frecuentes en la población general sana incluso. Tener nódulos en sí no es una enfermedad, ¿ya? Eso quiero recalcarlo. Se transforma en enfermedad únicamente cuando en el 5 o 10% de esos pacientes cuyo nódulo es un cáncer, ¿ya? Y este riesgo de malignidad, de que sea o no cáncer, puede variar mucho. Este 5 o 10% de englobo, pero puede ser hasta 90%. Puede ser menor al 2%, principalmente dependiendo de las características a la ecografía. Por eso es tan importante que en la evaluación de los nódulos incluya una ecografía y una buena ecografía, ¿ya?
Así que definitivamente no todos los nódulos necesitan biopsiarse. Únicamente los nódulos sobre un cierto tamaño y con ciertas características ecográficas específicas. Y definitivamente no todos los nódulos requieren operarse, menos aún, ¿no es cierto? Incluso dentro de los nódulos que se biopsian, no todos necesitan operarse, ¿ya? Dependiendo del resultado de la biopsia y la interpretación que hagamos como endocrinólogos del resultado de la biopsia, es la sugerencia que le vamos a hacer al paciente de operarse o hacerse algún estudio adicional como estudio genético de la muestra o vigilarse, ¿ya? Uh-huh. Sí, mantenerlo en seguimiento. Pero habitualmente pacientes ya con nódulos probablemente tal requieren un seguimiento ecográfico periódico que es bien variable dependiendo del tamaño y las características del nódulo. Si son nódulos más bien chicos, poco sospechosos, pueden tener ecografía cada 1 o 2 años, incluso más. Pero nódulos más grandes, sobre 1 centímetro, con algunas características más sospechosas, habitualmente requieren o biopsia o seguimiento un poquito más, más frecuente. ¿Ya? Catherine Yáñez tiene una duda con respecto al nódulo, dice, tiene un nódulo TIRADS 4B, ¿qué riesgo es de ser maligno? Además tiene lupus. Claro. A ver, lo que pasa en la categoría TIRADS es una categoría ecográfica, que de alguna manera trata de interpretar estos hallazgos que nosotros decíamos nosotros de las características ecográficas de los nódulos. En términos más simples, nosotros hicimos un estudio en la universidad también y demostramos que estas características ecográficas como las microcalcificaciones, los bordes irregulares, y bueno, también importa el tamaño, digamos, de alguna manera, tenían más riesgo. TIRADS lo que trata de hacer es eso, lo que ella está diciendo, TIRADS 4 es un cierto riesgo de ser más malo o más bueno, digamos, un poquito de riesgo. Lo que hay que hacer es que si tiene una ecografía con riesgo hay que biopsiarla, ¿ya? La biopsia, que es sacar un pedacito de esa tiroide, de ese nódulo, que tiene que ser hecha en manos expertas también, y eso es muy importante que lo digamos, que tiene que ser pinchar un nódulo a veces de 1 centímetro adentro del cuello y llegar adentro del nódulo y sacar una muestra, no es de cualquier día, digamos, o sea, tiene que ser un médico especializado en hacer biopsias tiroideas. Que lo hacemos mirando bajo ecografía, nosotros tenemos un equipo en la red de salud que son los médicos que se dedican a esto. Y esas células se mandan al patólogo. Y el patólogo también es un personaje importante, o sea, nos da lo mismo quien me mira la biopsia. Hay también, nosotros en nuestro equipo de tiroides tenemos también patólogos expertos para mirar células tiroideas, digamos, y se dedica a mirar células tiroideas, que son las que nos van a decir si son buenas o malas. Y si todo eso ya no funciona, tenemos además lo que decía el otro, que son los estudios genéticos, que hay estudios genéticos complementarios que pueden ayudarnos a definir mejor. Si es bueno mi nódulo, ¿puedo vivir y morirme con él puesto? Sí. Yeah. Y si es un nódulo bueno, puedo estar toda la vida con él tranquilamente. Perfecto. Si es sospechoso o malo, hay una cierta pena. Probablemente mucho más importante que el tener o no nódulos, el hacerse una ecografía, es finalmente la interpretación que se haga de los hallazgos de la ecografía y de la biopsia por un equipo idealmente multidisciplinario que incluya endocrinólogos, buenos radiólogos, buenos personas que se dediquen a hacer biopsia, buenos patólogos y en el caso de que se requiera, buenos cirujanos también, ¿no es cierto? Entonces, como centro académico, afortunadamente contamos con todos esos elementos de equipo para, en el caso que muchas veces nos llegan pacientes ya con el diagnóstico de nódulo, ¿ya? Y nos muestran la ecografía y dicen, ¿qué hago? Entonces, más allá de hacerse o no esa ecografía, que puede ser dudosa la indicación, es cómo se interpretan los resultados de ella. ¿Ya? Doctor, Karina Gómez, para que entremos en ese tema, dice, me encontraron cáncer de tiroides y me la extirparon junto con ganglios. ¿El cáncer puede volver? ¿Cuándo ya hablamos de cáncer de tiroides? Bueno, el cáncer de tiroides es el cáncer del sistema endocrino más frecuente, ¿no es cierto? Hay varias glándulas del sistema endocrino, incluyendo la tiroides es una de ellas, y el cáncer de tiroides es el cáncer más frecuente de todas estas glándulas. Es un cáncer que, al igual que los otros trastornos tiroides, también su prevalencia y frecuencia en la población general en el mundo moderno va aumentando, principalmente porque estamos haciendo más ecografía también. Están con más, están más alerta, más atentos, se están haciendo más ecografías, estamos siendo capaces de detectar cánceres en etapas más tempranas,
muchos de ellos de muy bajo riesgo, pero se detectan finalmente. La forma, uno puede sospechar la presencia de un cáncer en un nódulo principalmente, como les comenté, por la ecografía es muy importante, ¿ya? Uno puede sospecharlo, según eso uno decide qué pacientes requieren biopsia, ¿ya? No todos. Uh-huh. ¿Ya? Y el resultado de la biopsia tiene varias opciones, ¿ya? La biopsia puede informar que el nódulo es benigno, en ese caso queda en seguimiento, puede informar que es indeterminado, o sea, con una buena muestra el patólogo que mira no es capaz de decir sí o sí es bueno, sí o sí es malo, y en ese grupo de pacientes en el cual vale la pena en muchos casos someterlos a la muestra a un estudio genético específico, ¿ya? Que hay varios disponibles en el mercado, hay uno específicamente hecho acá por investigadores chilenos de la universidad, ¿ya? Que se llama Tyrosprint, y en caso de que la biopsia informe que es maligno, ese resultado de biopsia ya informa que es un cáncer, ¿ya? Y frente al diagnóstico de cáncer también hay varias opciones que hacer, ¿ya? Antiguamente todos los pacientes con cáncer de tiroides se manejaban igual, ¿ya? Aunque midiera un milímetro, aunque midiera 4 centímetros, todos los pacientes se les sacaba toda la tiroides, sí o sí, todos los cambios del cuello, y habitualmente eran sometidos a dosis altas de una cosa que se llama yodo radioactivo, ¿ya? Uh-huh. Actualmente lo que estamos buscando nosotros es, como centro académico, es lo que solemos enseñarle a nuestros alumnos y residentes, es tratar de individualizar el tratamiento, ¿ya? El tratamiento específico para cada paciente, ¿ya? Que tiene muchas aristas, por ejemplo, en el tema quirúrgico, ¿ya? En caso de un paciente que tiene un cáncer de tiroides y que se debe operar, como les comenté antiguamente, la cirugía era una sola, sacar toda la tiroides. Actualmente, en casos bien seleccionados, tumores más bien pequeños dentro de la tiroides, sin ganglios en el cuello, hay un subgrupo de pacientes que puede someterse únicamente a tiroidectomías parciales, ¿ya? Manteniendo un trozo de tiroides sano, ¿ya? Que tiene varios beneficios. Uno es que disminuye el riesgo de complicaciones de la cirugía de tiroides. Por otro lado, disminuye la probabilidad de que un paciente quede con hipotiroidismo, porque obviamente si yo me saco toda la tiroides, voy a quedar con hipotiroidismo para toda la vida, sí o sí. Mientras que si queda un trozo de tiroides sano, probablemente pueda requerir o menos dosis o quizás no recibir esa hormona. ¿Ya? Y lo más importante es que incluso haciendo estas cirugías menos invasivas, los pacientes, en pacientes bien seleccionados, tienen exactamente el mismo pronóstico que los pacientes que se operan completamente. Somos de los pocos centros que estamos tratando de individualizar lo más posible el tratamiento del cáncer de tiroides. Perfecto. Y en el caso de la pregunta de Karina, que ella le extirparon, ¿cierto? ¿Podría volver a aparecer un cáncer? O claro, el cáncer de tiroides, en términos generales, hay varios tipos, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de los cánceres de tiroides tiene un buen pronóstico de vida, ¿ya? La gran mayoría de los pacientes con que se les diagnostica cáncer de tiroides no termina falleciendo por cáncer de tiroides, sino que por otro motivo, ¿ya? Pero el riesgo final, el riesgo real del cáncer de tiroides es que vuelva, de que reaparezca después de ser extirpado, ¿ya? Y ese riesgo muy variable en el tiempo, puede ser desde menos de un 5% hasta 60%. Uh-huh. Y nosotros como endocrinólogos tenemos que estimar ese riesgo a partir de varios elementos, ¿ya? Tanto de la ecografía inicial, ¿ya? De la biopsia, de una ecografía que solemos pedir a los pacientes antes de operarse, y finalmente del resultado de la biopsia, cuando el paciente ya se opera, se le saca su tiroides o mitad de tiroides. Uh-huh. Y en cuanto a todos esos elementos, nosotros tomamos la decisión y categorizamos a los pacientes en grupos de riesgo. Riesgo bajo, o sea, baja probabilidad de que vuelva el cáncer, y esos pacientes pueden seguirse de forma mucho menos frecuente. Y en el otro extremo tenemos pacientes de alto riesgo, en el fondo son pacientes que hay que tener un seguimiento mucho más encima y cuyo probabilidad de que vuelva, ya sea al cuello o fuera del cuello, es bastante mayor. En el fondo son de muy heterogéneo y hay que individualizar a los pacientes según todo esto. En el fondo hay que tener más datos clínicos para poder responderle a ella. Pero intentamos responderle a Karina, que nos escribió. Doctora, Michelle Roja dice, por favor, hablen de la alimentación que se debe tener. ¿Cuáles son los cuidados? ¿Existe alguna forma de prevenir con alimentos o los cuidados posterior al ya saber que tenemos este trastorno? A ver, en términos generales, como la mayor parte de las enfermedades, la alimentación sana sí ayuda a la tiroides en términos de mantener, por ejemplo, un peso adecuado. Nosotros sabemos que pacientes, por ejemplo, que van a... Esto es un estudio que se hizo en gente que iba a bypass gástrico o vasos mórbidos.
los huesos mórbidos veíamos que la tiroides estaba un poco más dañada o funcionando más débil, y que después que recuperaba su peso, muchos de esos incluso se mejoraban. O sea, la obesidad es un factor que nos daña. Ese es como el mensaje. Y daña la tiroides también, ¿no? Lo otro es el consumo de yodo. El yodo es la materia prima para producir las hormonas tiroideas. Y lo necesitamos, ¿ya? Por lo tanto, si bien en Chile tenemos mucho yodo, de hecho comemos mucha sal y la sal está yodada, hay que consumir la cantidad de yodo adecuado. Actualmente estamos también con un proyecto a raíz de un estudio de la universidad. Vamos a bajar la yodación en Chile de la sal, vamos a bajarla a la mitad probablemente, pero hay que consumir esa sal yodada. Tampoco hay que volver como muchos países en Europa, por ejemplo, que eliminaron la yodación de la sal, volvieron a tener los problemas que teníamos antes de los años 50, que eran los problemas de bocio en infantes, niños, o problemas de tinismo. O sea, tampoco hay que quedar cero yodo. La persona cada vez tiene que hacerse más cargo de eso también, de cuánto yo estoy comiendo, si como pochayuyo, por ejemplo, podría comer sal sin yodo, pero no puedo comer sal sin yodo si no consumo ningún otro yodo. Eso es un mensaje también, porque están saliendo muchas sales en el mercado que algunas no traen yodo. La sal bruta de mar no tiene yodo, hay que adicionarle el yodo, ¿ok? Entonces, si yo voy a comer solo sal bruta de mar y no voy a comer nada de sal yodada, por lo menos voy a tener que comerme un sushi con nori o claro, que tenga algo de yodo en mi dieta, o salmón o algo con yodo. Así que eso es importante. Y lo otro es que hay sustancias que son bociógenas, cada vez menos. Por ejemplo, algo típico nuestro eran los piñones. Los piñones del sur, de Arauco, son sustancias que dañaban la tiroides, son sustancias bociógenas que se llaman. Hay algunos otros tipos raros de algunas coles japonesas, digamos, algunos tipos de alimentos que... el rebollito de Bruselas, por ejemplo, que también en cantidades importantes también pueden dañar. Son pocas cosas, pero existen, así que en verdad hay una cierta alimentación que puede ayudar. Me acuerdo de chica, siempre se hablaba de ojalá comer harto marisco o alimentos del mar para ayudar al bocio, me acuerdo. Mi mamá siempre decía eso. Come marisco que te va a ayudar. ¿Esa sí efectivamente nos ayuda? Es que eso viene, yo creo que de los tiempos pasados, en los años 30, por ejemplo, que no había yodación de la sal masiva y éramos un país caliente de yodo. Pese a tener una tremenda costa, no comíamos mucho y entonces éramos carentes. Hay otros países que no tienen mar y que eran mucho más carentes que nosotros, sí. Pero por eso quedó esto de consumir. Pero el exceso también hace daño. Así que ya no nos dice. ¿Y el cochayuyo? El cochayuyo tiene una buena cantidad de yodo, pero yo tampoco puedo consumirlo, pero tampoco en grandes cantidades. O sea, es bueno, digamos, pero no me va a ayudar la tiroides, que eso es lo que quiero decir. O sea, consumir la sal que tenemos todos los días en los alimentos, ya tenemos suficiente yodo. Por eso es que tampoco hay que seguir indicaciones que a veces vienen de afuera. Yo sé que nuestra audiencia es muy de internet. Por ejemplo, hay algunas sustancias que venden que son para la tiroides, que son, hay unas que venden como tiroides gel, para así lo llaman, y viene mucho yodo ahí. Nosotros los chilenos ya estamos sobreyodados. Si nos ponemos más yodo, nos vamos a enfermar más, así que no tenemos que hacer esas cosas. El déficit de yodo que era antiguamente, y del cual deriva esas recomendaciones que te vienen a dar aquí, era muy malo, pero ahora estamos en el opuesto, el exceso de yodo, ya como está yodada la sal y consumimos muchísima sal, también es malo. En el fondo, como siempre en la vida, los extremos son malos y hay que ir adecuándose a los tiempos, y por eso la doctora está encargada de un proyectos con el ministerio para disminuir un poquito la cantidad de yodo que se le adiciona a la sal sin dejarla hacer. Estamos un poco pasados de nuestra, nos fue súper bien en nuestro Facebook Live, han llegado muchas preguntas. Si llegaron al final de nuestro Facebook, recuerden que una vez terminado va a estar en la sección de videos, pueden volver a verlo las veces que quieran, va a quedar ahí guardadito, así que no se lo van a perder, pueden volver a revisarlo. Para ir cerrando, resumiendo, ¿podemos prevenir entonces tener algún trastorno en nuestra glándula de la tiroides? ¿Hay algunas recomendaciones que podemos entregar a nuestros amigos de redes sociales? Yo voy a hablar de las cosas más preventivas, quizás tú de diagnóstico precoce, pero de preventiva es lo que hablamos. Tenemos que comer sano, como todo. Tenemos que cuidarnos de los tóxicos,
de que están en el ambiente, que están en los alimentos, ojalá menos procesados, ojalá más sano, ojalá mantener el peso adecuado. Consumir sal yodada, no dejar de consumir sal yodada, pero poca sal, o sea, máximo 3-5 gramos máximo, que son los cálculos que hacemos de la elevación. Y estar atentos, y estar atentos, respecto a las enfermedades en sí, más, ya cuando, sabiendo que no hay tanta medida preventiva así específica que evite 100% las enfermedades tiroides, al menos muchas de ellas sí pueden ser diagnosticadas a tiempo, tratar de identificar los grupos de mayor riesgo en los cuales sí vale la pena hacer estudios dirigidos de función tiroidea, como por ejemplo, como les comentaba antes, pacientes sometidos a radioterapia, pacientes obviamente con cirugías de cuello, que tengan algún compromiso tiroidio, pacientes con mucha carga familiar de enfermedad tiroidea, pacientes con muchos síntomas de los que les comentamos, sabiendo que son poco específicos, pueden estar presentes en otras enfermedades, pero pacientes que ya tienen varios de esos síntomas, de todas maneras, consultar al respecto. Pacientes usuarios de fármacos que puedan alterar la función tiroidea, toda paciente con trastornos de fertilidad, de trastornos menstruales, pacientes embarazadas y obviamente pacientes con alteraciones evidentes anatómicas, ¿no es cierto? Óseo, palpación de nódulos o antecedentes familiares importantes de cáncer de tiroides. Habitualmente dos o más antecedentes de familiares de primer grado. Y antes de que nos vayamos, ¿qué pasa con los niños? Porque nos han preguntado hartos casos de niños que han sido diagnosticados de hipertiroidismo, que no hablamos de ellos, 10, 12 años que ellos tienen. ¿Causa? ¿Cómo tratarlo? La enfermedad tiroidea puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿ya? Desde el embrión, o sea, desde que está in útero, a cualquier edad, ¿ya? Así que los niños no están excluidos de esto. Hay que estar atentos, sobre todo los niños con problemas de aprendizaje o cuando están mal dormidos o con los mismos síntomas que hablamos, y que el pediatra sepa si hay antecedentes familiares, y en los niños sobre todo si se palpa también un tiroides grande, se ve un cuellito ocultado, es mejor consultar. ¿Y cuidados que deben tener los padres con los niños? ¿Hay alguna...? O sea, también para complementar lo que decía, trastornos en la talla, en el crecimiento, de repente pacientes que están creciendo bien y se cambian su velocidad de crecimiento en la curva que se hace en los controles de niños sanos. También la enfermedad tiroidea, tanto hipo como hiper, puede alterar la velocidad de crecimiento, incluso la talla final. Entonces, son enfermedades que pueden ser muy relevantes a largo plazo, ¿cierto? ¿Y la segunda? Cuidados que debemos tener con ellos, no sé. Bueno, mirar que los pediatras también, que a veces las mamás tenemos que darle como mensaje a los doctores también, decirle, oye doctor, ¿y cómo está la tiroides? Claro. Y el doctor se vuelve a tocarle el cuellito. Entonces, recomendación a los papás que también ellos estén preguntando a los especialistas que vayan de visita con sus hijos. La tiroides sea parte del examen físico en cada control de niño sano. Y una última recomendación también, que lo he dicho varias veces, hay varias enfermedades más comunes en la infancia, como enfermedades hematológicas, leucemia, linfomas y otros tipos, que muchas veces requieren, como parte del tratamiento, uso de radioterapia. Uso de radioterapia tanto en tórax y muchas veces cuello. La exposición a radioterapia en la infancia es un momento crítico del desarrollo de la tiroides, y todo paciente que haya recibido radioterapia antes de los 18 años requiere un control tiroideo de por vida. El cáncer de tiroides también existe en los niños. Y no es bueno. Por eso es importante entonces que los padres que nos están viendo, que siempre traten de consultar también por la tiroides en los niños. ¿Dónde nos encuentran? Si las personas que nos están viendo quieren encontrarlo a ustedes, ¿dónde está el equipo? ¿Quién arma este equipo? ¿Cuáles son los integrantes? Bueno, nosotros somos una parte del departamento de endocrinología de la Universidad Católica, pero tenemos específicamente también un grupo que nos dedicamos a tiroides, especialmente quienes se han formado, digamos, en tiroides, en cáncer de tiroides. Está el doctor José Miguel Domínguez, está el doctor Roberto Olmos, en las enfermedades funcionales está la doctora Nicole Lustig, estoy yo, y también hacemos biopsias tiroides en nuestros centros. Tanto tenemos el Centro Translacional de Endocrinología, que está acá en Marcoleta,
y al lado de ese centro nosotros tenemos un pabellón para hacer biopsias tiroideas por endocrinólogos que nos hemos especializado en el área. Perfecto. También enseñamos también muchos de nuestros residentes, somos docentes. Y también en la Clínica San Carlos de Apoquindo, en donde funcionamos como equipo y como grupo de tiroides, las mismas personas que nombramos, donde está Roberto, el doctor Olmos, el doctor José Domínguez en cáncer de tiroides, la doctora Lustig y yo también en la enfermedad tiroidea funcional. Y en paralelo también, obviamente, nuestro grupo se reúne. Esa es la gracia también de estar en la universidad, que podemos compartir los casos más complejos. Tenemos reuniones mensuales nosotros y siempre estamos comunicados en los casos complicados, y tenemos nuestros patólogos también expertos en tiroides que ven las biopsias, y radiólogos que nos ayudan en el equipo. Así que somos un equipo multifuncional, un equipo multidisciplinario y que se ha ido especializando con formación en el extranjero, y que estamos muy orgullosos ya de ser un grupo, ¿no? Estamos en prácticamente toda la red, ¿eh? Estamos en el Centro Médico San Joaquín, como decía la doctora, en el centro nuevo acá en Marcoreta, que se llama CETREN. Y por supuesto estamos ubicados también en la Clínica San Carlos y acá en el Centro Médico Lira 85. Perfecto. Y si quieren tomar una hora con el equipo de endocrinólogos, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web o también llamando a nuestro call center. Así que muchas gracias a todos quienes nos escribieron. Gracias a ustedes por participar en este Facebook Live. Y bueno, como les decía, pueden volver a ver este video en la sección de videos de nuestro Facebook. Así que muchas gracias por ser parte de esto. Chao, que estén muy bien.